Muy bien Tigre con González Pires. Muy confiado está cuando asoma en campo rival para romper líneas. Cuando se extiende por el costado derecho Galmarini y se cierra naturalmente Sánchez. La fuerza de manos de Galmarini para meter esa pelota. Viene buscando otra vez el Chino Luna. Le quedó para el remate. ¡Cruzado! ¡Gol! ¡Gol, Boñi! ¡Gol! Para pegarle a esa pelota, para impulsar ese balón con mucha violencia. 20 minutos. El uruguayo, el de Montevideo, Ernesto Goñi, lo hizo. Señoras y señores, hay igualdad en San Juan. Ahora Racing y Tigre están 1-1. Desde este lateral al área, Galmarini tiene también un lateral largo. No solo Goñi. Se apresta.